Los hospitaleros son personas como ángeles porque dedican su vida a dar, dedican su vida a ayudar, dedican su vida a los peregrinos. Y es como si tuviera una mamá y un papá todos los días. Mira, hospitalidad es recibir a los demás. Hospitalidad es una obra de misericordia, de las 14 obras de misericordia. Una de las obras de misericordia es dar posada al peregrino. Esto viene de ancestro, viene. El padre de mi abuela recogía peregrinos, mi abuela recogía los peregrinos, mis padres recogían los peregrinos. Se hicieron mayores, como me estoy haciendo yo también, y quiero hacerme más mayor. Y recogemos a los peregrinos. Encontré la llamada de atender el camino. En el año 93, ya llevamos aquí 17 años. Este es un punto muy duro, quizá uno de los más duros de todo el camino. La infraestructura es mínima, hay una fuente tipo romano, había luz, y bueno, nos decidimos dar cobijo en el refugio que estaba abandonado. Y desde entonces pues ya han dormido más de 50.000 peregrinos. Pues mi trabajo consiste, en primer lugar, sobre todo, en acoger al peregrino lo mejor que sé y puedo. Eso siempre, siempre es prioritario. También en mantener el albergue limpio. Creo que es importante, ¿no? Pasa mucha gente durante el día, durante el año, y creo que las instalaciones deben de estar lo más acogedoras posible. He decidido hacer el Camino de Santiago para escapar de mi trabajo, de familia y de todo. Yo vivo en un país, en una ciudad muy, muy ruidosa, o sea, muchas cosas, siempre mucho trabajo y todo, y he decidido escapar totalmente y quedarme aquí para saber cómo es. Estoy caminando hace 28 días y estoy maravillado, es una maravilla, porque es como si pudiera estar con las raíces. O sea, aquí no tienes carro, coche, no tienes mucho dinero, no tienes nada, tienes tú. Un poco de agua, pan, vino y ya está. Y así se puede vivir y muy bien. Mi experiencia aquí en Manjarín, con Tomás, con todos, fue buenísima, buenísima. Porque es un lugar muy, muy sencillo y perfecto. Porque puedes sentir el esencial a la vida. O sea, me quedé aquí un día, pero estoy maravillado y seguro volveré. Son gente, personas muy, muy, muy simpáticas, amables, y nos acogen como si fuéramos sus hijos. El nombre de Befenes es precisamente porque hizo el día 18 los 20 años que me lo quemaron. Bueno, yo eso lo tuve un sueño y lo puse al cuarto día de haberme lo quemado. Me di cuenta de que claro, que querían quemármelo para arruinarme total. Y entonces hice una poesía en la que digo, si alguien quiso quemarme, otra vez se confundió. Seré como el ave fénix, será un refugio de amor, será lo que nunca muere si es la voluntad de Dios. Y a todos los incendiarios que ahora tres veces son, porque los pirómanos de deseo también son.
esto, tengo que preguntarle a Oscar si hay vegetarianos. Bueno, si hay vegetarianos, lo tengo que cocer aparte. Voy a preguntarle a Oscar, a ver. Yo a Jato lo quiero más que a mi abuelo, fíjate. Me ha ayudado mucho, mucho. Me ha ayudado a... Porque yo tenía un problemilla con la bebida, ¿sabes? Entonces, este hombre me ha ayudado mucho, 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 en el sentido de que he visto otra luz. Viene gente con pues, muchísimos problemas, con sus historias, y en el camino te vas despejando de esos problemas, de esa, no sé, te vas encontrando a ti mismo, te vas... Hoy la vida en las ciudades yo veo que es muy estresante, entonces el peregrino viene al camino y de verdad que cambia completamente. Pastora, ya te digo que conozco parejas, o sea, matrimonios que se han hecho parejas en el camino, ¿eh? Yo tengo un compañero. ¿Ves? Fíjate, yo te lo puedo decir, me consta, además, que se han casado incluso en el camino. Ah, sí, sí, bueno. En Tierra Castilla, sí. Estoy aquí porque es un proceso de cambio en mi vida, cambio tanto profesional como personal y demás, y considero que es bueno estar conmigo misma para emprender dicho cambio. Nosotros nos vivía el espíritu de los antiguos caballeros templarios, ¿eh? A nivel de funcionamiento somos una asociación, pero detrás está el espíritu de la orden. La orden tenía sus reglas, tenía sus trabajos, que más o menos tratamos de encauzarlos en ese aspecto, pero es el sentimiento espiritual. Nosotros no somos herederos de nadie ni hijos de nadie, además solo creemos en la herencia espiritual, no en la herencia física ni de la sangre. Eso para nosotros no tiene valor ninguno. Rafael, Rafael, Rafael. Arcángel de luz, protector de los peregrinos y de los caminos de peregrinación. En el nombre de la luz divina, en el nombre del sublime mensajero que caminó a Emaús en gloria, te pedimos que con tus ángeles de luz guardes, guíes, protejas e inspires a los que caminan por esta ruta de peregrinos. Es una oración universal por la paz, y es una invocación a los arcángeles para que protejan a los peregrinos, el arcángel Rafael. Eso antes era cerrado en la orden, pero lo llevamos haciendo ya 13 o 14 años aquí ya. Antes era a las 11 de la mañana, ahora sigue siendo a las 11 de la mañana, pero ahora también es a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde. Esclarecidos en los espacios infinitos. Y los templarios siempre han cuidado del paso de los peregrinos, en el camino de Santiago y en el camino a Jerusalén. Pues la hospitalidad que damos es la hospitalidad de la orden. Nada para nosotros, todo para la gloria del Señor. Aquí no se cobra, porque si yo tuviera aquí precio, pues sería 1 millón, pero 1 millón a la hora. Pues de agua, té, café, hola, tranquilo, mucho calor. Las mochilas, yo fui el primero en transportar mochilas, y era el que quería dejar un donativo. Ya puedes dejar algo para el hospital, si no dejas nada, te lo subimos igual. Es el eslogan nuestro, de siempre. Bueno, pues ahora hay gente que se dedica a las mochilas y quisieran a ver de qué manera yo no llevaba mochilas, pero bueno, hombre. O sea, yo lo estoy haciendo hace 40 años y ahora quieren que no lo haga. Además, es... Ya me parece mucho, y digo, el que pueda, que deje, si dejas 4 euros, mejor, y si no dejas nada, da igual. Te están cobrando 7, quisieran que yo no lo haga para seguir cobrando 7, es demasiado. Estoy haciendo el camino porque
Hacía tiempo ya que quería vivir esta experiencia y bueno, estoy en el paro y pensé que era el mejor momento para hacerla. Estoy aquí pues bueno, pues un poco para encontrarme a mí mismo, porque mi vida no ha sido, ha tenido buenos momentos y malos momentos, y bueno, pues un poquito también por en penitencia un poco también, porque tuve una charla con Santiago y bueno, se la debo. Que nos bendiga a todos nosotros también, que les dé a los que nos tengan, que tengáis buen camino, que tengáis buen retorno, que el camino sea interior de luz, de paz y de amor. ¡Utrayas, Useas, Santiago! ¡Buen apetito! Jato es una persona excepcional. Lo conocí una buena mañana por La Rioja y fue una experiencia entrañable, pero entrañable porque fue el primero que me hizo sentir que el camino es camino. Y bueno, lo he encontrado aquí, ha sido una sensación de alegría enorme porque llevo ya tiempo sin verlo por aquí por el camino y bueno, muy, me ha llegado al corazón. Llegan con los pies destrozados. Yo recuerdo una señora inglesa ahora mismo que venía con una ampolla en todo el pie, en lo que era planta del pie, una ampolla. Y había puesto un apósito. Y debajo del apósito le había salido la ampolla. Ese apósito se pega muchísimo. Y si te sale la ampolla por debajo, eso es peligrosísimo. O arrancas la piel toda, o si no, es que no. Entonces yo le metí el pie a la señora en un barreño con agua y jabón, agua templadita y jabón, y estuve 2 horas y media sacándole el compi, que es el apósito. Y después le curé la ampolla, pero tenía un ampollón. ¿Cómo me lo curo los pies? Lo pinchas con una hojita y con una jeringuilla le metes betadine dentro de la ampolla y se costra por dentro. Y ya está. O dejas el hilito puesto. Pero nada. De momento no he tenido que utilizar la aguja ni nada. También, mira. En estos casos sí. Solo aquí. Ya. Venga, chicos, a la mesa. Sentaros donde queráis. Menos en la parte de atrás, que allí nos sentamos los hospitales. Vamos a Vamos a dar gracias por estar reunidos en esta mesa que compartimos y estar en este camino. Y que las fuerzas de la luz os guarden, os guíen y os acompañen. Rafael con sus ángeles os incluya para transformar nuestra vida actual. Bueno, en sus ojos yo cuando conocí a Tomás realmente fue la sensación de que nos conocíamos hace muchísimo tiempo. Realmente en sus ojos yo vi verdad. Cosa que yo llevaba mucho tiempo buscando porque me tocó en otro tiempo vivir mucha mentira. Pero ante todo me enseñó lo que es el ser humano también, ser humanos. Vino un peregrino hace ya años de Mallorca, Tony, muy famoso en el camino. Pues me preguntó si había pasado una señora con un niño pequeño. Digo, sí. Dice, oh, no, Dios mío, es mi suegra. Y vengo con estas dos chicas. Pues ya le indicamos otro camino porque se quedaba a dormir en el primer refugio. Y tenía que pasar delante. Pero las maravillas del camino. Se perdió. Llegó a las 11 de la noche al refugio de Molina Seca. Y el hospitalero, como llegaba tan tarde, los metió a dormir en una tienda. Y milagros del camino, estaba la suegra adentro. Se armó una buena. Eso fue lo más desternillante. Pues mira, el significado de la queimada es un ritual muy antiguo de liberación de las malas energías o algo parecido. Vamos a empezar. ¡Oh! Sí, señor. Oh. Ahora. A la primera. Y cuando yo levante esta mano, hacéis que es una liberación de los rencores todos. Ese momento de hacer todos cuando tú haces eso, te estás liberando interiormente
y liberando, y además hacer reír a la gente. Señor Santiago, señor de los cuatro vientos, muchos coruchas, sapos de bruja. Demostrar que sería años, peregrinos que andan al engaño buscando refugios con sauna, piscina y baño. Peregrinos que se montan en rollo subidos en el coche de apoyo. Paparachis de los vídeos. Si la sonrisa es una salud para el cuerpo y para el alma. ¿Y qué digo? Cuatro tonterías para que la gente se ría. O sea, estoy haciendo ahí, como dice, del clon del circo, de payaso, para que se ría la gente. Pues si la gente se ríe, respira y duerme mejor. Peregrinos miserables que por ayudar, por ahorrar el autobús, caminan a pie. Peregrinos listos con lista de todo taxista. Peregrinos con parada de autobús. El autobús sale a las 10:30, ¿eh? Ser hospitalera me aporta pues muchísimas cosas, entre ellas conocimientos, el conocer, por ejemplo, yo que sé, costumbres de otros países, conocer a gente de todo el mundo, porque es así, viene gente de todo el mundo y eso pues incluso puedes practicar el inglés, un poco, mi inglés es básico, pero bueno, me sirve de mucho. One bed, no room. Y me aporta el poder ayudar, sobre todo eso, esa satisfacción que te da, el poder ayudar a los demás. Eso no se paga con nada, o sea, es lo que más me aporta, el poder ayudar. Maripaz es sobre todo la sensación de una madre. Eso, el llegar, que te mire, que te diga exactamente lo que necesitas, porque ya lo sabe, o, y que te haga sentir, sobre todo, muy cómoda. Y que se muestre tal como es, o sea, no hay doble capa. Hace 3 semanas hemos tenido aquí un incidente de los más graves que ha habido, que teníamos un loco obsesionado, pero obsesionado, con una novela fantástico folclórica y mágica del escritor brasileño Coelho, que habla del perro en Foncebadón, que es el demonio, y estaba obsesionado en matarnos el perro porque era el demonio, y vino 9 veces a matarnos el perro, y ni a palo lo echábamos de aquí. La Guardia Civil intervino varias veces y no había forma de que se marchara de aquí, ¿eh? Al final creemos que habrá tirado otra vez para Alemania y nos ha dejado descansar en paz. Pero nos ha tenido en vilo 3 semanas. Es una de las cosas más desagradables que hemos tenido aquí. Es verdad que yo, aunque sea por una tarde, una noche, le quiero. Y aún sin conocer, le quiero. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas que te pueda ayudar? ¿El bordón? ¿Estará arriba? Aunque no quede nada, si a la mañana sale un peregrino sonriente y diciéndote gracias, ya compensa todo. Lo único que compensa es el agradecimiento. Y la única satisfacción es hacer algo por los demás. A los peregrinos se le trata como debe, como se hacía antes. Se le trata, pues, con el corazón. Thank you.
pues un hombre que estábamos aquí, venían, eran 5 o 6 hombres, y bueno, pues hacemos una cena para todos. Bueno, pues hacemos una cena, era tiempo bastante frío. Y venga, pues voy a preparar. Sí, pues somos en total 7 porque viene Antonio, Manolo, José, no me acuerdo el nombre, que viene ahí también. Vale, pues entonces preparamos la cena, no me acuerdo lo que era. Preparé la cena para cenar todos juntos. Había otro chico conmigo también ayudándome, y una chica y yo. Y los 4 o 5, digo, bueno, pues preparamos esas mismas mesas, pero era la carpa todavía. Y vamos, vamos a esperar por él. Esperamos, esperamos, esperamos. Y empezaba a llover y nadie no venía. Entonces yo cogí el péndulo. Vamos, esto es una gafa. Cogí, a ver dónde está. Digo, está aquí muy cerca. Que me da que está aquí. Y me salgo para ahí y estaba donde la puerta del perdón, allí de pie, junto a la puerta. Y digo, ¿qué haces ahí? Y digo, que te estamos esperando para cenar, hombre. Estamos todos esperando a ver si llegas. No, es que como llovía, llovía, ven y entra para adentro, no estés ahí refugiándote. Digo, pero ven que te estamos esperando. Y que estamos esperando todos por ti para cenar, y la cena ya está puesta en la mesa. Y entonces se echó a llorar. Se echó a llorar, y perdón, porque me emociona. Y le digo, pero hombre, no llores por eso y tal. Y ya cuando pudo hablar, digo, anda, ven conmigo. Ya respiro hondo y me dice, es que hace tanto tiempo que nadie me espera a cenar. Los hospitaleros me han ayudado mucho, mucho. No sería posible caminar sin ayuda de personas tan amables y tan queridas. O sea, seguro que estoy aquí y conmigo vienen mis amigos, los hospitaleros del camino. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar.